Entre los años 40 y los años 80, hubo un investigador llamado Gershon Scholem que hizo una gran diferencia entre su investigación acerca de cómo dos grupos de personas, cierto, eh, conocían o buscaban los métodos para acercarse al creador. Uno era el misticismo y el otro era la religión. Gershon Scholem investigó a fondo el tema que muchos místicos y muchos religiosos en algún punto convivían, pero luego hubo una separación. De parte de la religión, acusó al misticismo de brujería o de satanismo porque no encajaba con el sistema religioso. Por otro lado, el misticismo guardó silencio y se ocultó a través de ciertas sociedades que estaban estudiando la Kabbalah, el misticismo. Las escrituras desde el trasfondo hebreo, pero bajo una perspectiva más oculta. ¿sí? Más oculta significa que no era público. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que hubo una época de persecución entre religiosos contra los místicos. Por lo que la religión siempre ha contado con que si no se someten o si no eh, toman los, las enseñanzas de ellos, todo lo demás queda fuera. Bien. ¿Por qué? Porque la religión es una estructura, cierto, una organización donde te dicen a ti o te enseñan a ti cómo es Dios. En cambio, el misticismo lo experimenta. Y esta es una gran diferencia entre los que estudiamos la mística y los que alguna vez fuimos religiosos y los que son religiosos actualmente. Una de las preguntas que me hicieron cuando llegué a esto me dijeron: ¿Tú te volviste satánico? Tú ahora te caíste de la gracia, tú ya no eres hijo de Dios y eres un maldito y todos los apelativos que te pueda imaginar. Aunque algunas personas por miedo no se atrevían a preguntarme directamente, sino que empezaron a hablar mal y esas cosas. Esas cosas son muy, esas cosas son muy comunes para una persona que tiene un desconocimiento de lo que realmente es la mística hebrea, por supuesto. Ahora. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber no es solamente creer en Dios, nuestro deber es experimentarlo. La religión te dice cómo es Dios, en cambio el misticismo te dice a ti cómo se siente. ¿eh? Y no estamos hablando de el típico llanto, el típico sentir así como, como, como algo en el corazón, sino que esto va más allá, va en un proceso de transformación, de aprender a vivir y la gente lo nota sin que tú hables. Las personas se acercan a ti, van a sentir una energía bonita, van a sentirse agradable, es porque el Creador está viviendo en ti. En cambio, un religioso tiene que hacer muchas piruetas, tiene que hablar mucho para intentar convencer a una persona, pero el alma conoce realmente lo que necesita.